Hi everyone. My name is Jennifer. I have two daughters. Their names are Antonella and Amy. Amy's hair is light brown and her eyes are brown too. Antonella's hair is black and long. Her eyes are brown. The school is near the farm. Their father takes them to the school in his car. Their room is next to mine. Mm-hmm. That's great. Very good, Jennifer. Excellent. So, Jenny, let's continue with you, please. Hi, I am Johnny, and I study at my school. I live with my family and my sister. Their names are Evelyn and Alejandra. They have a cat. Their name is Moo, and their color is white. Her eyes are green, and they live with us. Yes, very good, Jenny. When you say about the cat, you say their cat? Sí, they. Ah, yes, good. Uh-huh. Very good. Thank you. So, I don't know if you are there, Veronica. 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 No, maybe Veronica is not here. Okay, remember, we use possessive adjectives. Usamos los possessive adjectives, possessive pronouns, y el apóstrofe con la S para describir posesión, cuando algo es de alguien. Veronica, are you there? I'm there. Okay. All right. Okay, my name is Veronica. I'm 36 years old. I'm nurse. I'm living in Quito. I'm married. My name's husband is Gustavo. He is a dentist. He is a child. He's a His eyes are brown. His hair is black. He wore a clinical dental. We have three girls. Their name is Dominica, Kaylee, and Isabella. Dominica is 9 years old. Kaylee is 8 years old. Isabella, 4 years old. They are cute and smart. Finally, it is a dog. Its name is Doggy. Doggy is Schnauzer. Doggy is our dog pet. Great, very good, Veronica. That was excellent. Thank you. Thank you. Very good. Tell me, don't you have any question about possessive adjective, possessive pronouns? I'm sorry, teacher. Don't you have any question? No. Eso, como usted también había faltado algunas clases, por eso le pregunto. Una no. Sola corrección le vi por ahí. It's my husband's name is... ¿Por qué están tan grandes las letras? Yes.
Sería el nombre de mi esposo. My husband's name. Yes? That's right. Por lo del apóstrofe que dijo. I'm sorry? Por lo del apóstrofe, entonces le puse my husband's name. Sí, está correcto. Pero yo le parece que le escuché my name's husband. No, my husband's name. Yo también escuché así, por eso también. La única, Estuvo así. Es que sí lo dije. Gracias. No, estuvo muy, muy bien. Me gusta mucho, que habló bastante. Describió a su familia muy de manera precisa, estuvo bien. De igual manera, Johnny, también me gustó que habló de su gato, del gato de ellas, más bien, de sus hermanas. Entonces, están bien usadas las posesiones. Entonces, ya como se dan cuenta, podemos ir hablando un poquito más. Sí, esta clase nosotros vamos a demorarnos un poquito más. Como le indicaba, el día de ayer tuve un percance, entonces ya no pude asistir. Y para quedarles mal, mejor les avisé que no podía asistir. Me quedé botada en la negalito, no sé cómo se llama por eso. Y recién regreso a Quito el día de hoy. Entonces, por eso. Entonces, vamos a demorarnos un poquito más sobre la lección del día de hoy. Jordi, ¿está ahí Jordi? Jordi a la una, Jordi a las dos. Listo, continuamos entonces. Ok. La clase del día de hoy trata sobre hablar de la existencia de algo. ¿Sí? Sencillamente es bastante fácil. Y con el vocabulario correcto usted puede escribir y hablar bastante. So, we have to review something about there be. Yes, there be. Este there be significa hay, como cuando nosotros decimos que hay algo en español, ¿no? Hay un gato, hay un niño, hay un marcador, hay, ¿sí? Pero vamos a usarlos de dos maneras. Como se da cuenta, tenemos la palabra there y el verbo to be. Significa que vamos a usar el verbo to be. Yes, en singular, ¿cómo sería? ¿Qué parte del singular se refiere con el verbo to be? And there is. Ajá, exactamente, ¿sí? Sería there is. Vamos a hacerle más pequeñito. Yes, there is. There is significa que hay algo. ¿Sí? Y por el plural sería? There are. There are. Uh-huh. Ambos significan hay. Sí, pero vamos a usarlo. There is, cuando hablamos de una sola cosa, cuando hay un gato, una impresora, una computadora, una niña, un estudiante, uno. Sí, y el there are, vamos a usarlos para los plurales. Algo importante que debe de recordar es que el there is lo vamos a usar para countable nouns. Countable nouns. Pero solamente en singular, ¿no? Como habíamos dicho. Y siempre, 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 siempre para los uncountable nouns. ¿Sí? Recuerde que los uncountables siempre son en singular. You say milk, es decir, usted en inglés nunca va a encontrar que dice milks. Porque no hay leches, ¿cierto? No existe, for example, sands, arenas. You say sand. Only like this, singular. Yes, entonces, tomar en cuenta, there is con countable nouns, pero únicamente cuando es singular, y con los uncountable nouns, siempre. ¿Sí? Como usamos con los countable nouns, nosotros podemos usar los artículos a y am. Yes, Verónica, ¿cómo se usaban a y am? A cuando es uno solo. Y an cuando es más de dos. Y a también es cuando. An es cuando hay es una vocal. La siguiente por la que dice. Eso. Eso es lo principal. Los dos significan uno. Un o una. Igualitos. Pero la diferencia era que el a, cuando la siguiente palabra comienza con consonante, con sonido de consonante, y el an, cuando la siguiente palabra comienza con el sonido de una vocal.
¿Sí? Entonces, ¿cómo yo diría que hay una manzana? There is an apple. There is an apple. Ajá. ¿Y cómo digo que hay, no sé, un lápiz? There is a lápiz. A pencil. Yes, a pencil. Uh-huh. Muy bien. Entonces, el I y el am únicamente los usamos con los countable nouns porque los podemos contar, ¿no? Entonces, puede decir que hay un lápiz, un esfero, una manzana, las cosas que podemos contar. Pero, como también usamos el there is para los uncountable nouns, no podemos decir there is a milk porque no se puede contar. Vamos a usar la palabra some, que significa que hay un poco o algo de. There is some milk, hay un poco de leche o hay algo de leche. ¿Yes? ¿Cómo digo que hay un poco de agua? There is some water. Excellent. There is some water. Mm-hmm. Yes. So you can say the examples here. There is an apple. Yes. There is a banana. And there is some water. Yes. Recuerda que no podemos decir a water, a milk, a oil, in oil. No. Yes. You have to say some. Some para los que son uncountable nouns. Yeah. So we can see, vamos con el there are. El there are, ¿podremos usar con uncountable nouns? No, nunca. Los uncountable nouns siempre son singulares, por lo tanto no puedo usar con el there are. Yes, vamos a usar únicamente con los countable nouns. Yes. Ariana, ¿estuviste tú en la clase de countables and uncountables? No. Ya. Yeah. Countable nouns son los sustantivos o son las cosas que tú sí puedes contar. Sí, que tú puedes decir, hay dos de estos, hay tres, hay cinco. Pero los uncountable nouns son los que tú no puedes contar con los números, sino que usas medidas de capacidad, como libras, litros. En este caso, usamos para las cosas muy chiquititas, como rice, el arroz, water, todos los líquidos, I don't know, spaghetti, yes. Esas cosas que son pequeñas o que nosotros les fraccionamos son uncountable nouns, ¿sí? Entonces, los uncountable nouns siempre van a ir con el there is porque siempre son singulares, ¿sí? Tomen muy en cuenta eso. Acá, por otro lado, por el there are, como sí podemos contarles, obviamente podemos usar los números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo diría que hay dos sillas? There are two chairs. There are two chairs. Yes. There are two chairs. Podemos usar numbers. Podemos también usar el some, porque como le dije, some significa algo de, algunos o un poco de. ¿Cómo diría entonces, hay algunas naranjas? There are some orange. There are some orange. Pero no puedo decir there are some orange, solo una. Ni tampoco puedo decir there is some orange, porque no se puede. Sí, el son es como que algunas o algo de, pero no es una cantidad exacta, ¿no? Entonces yo digo, hay algunas naranjas, no especifico cuántas, solo que hay algunas ahí. Yes, there are some orange on the table. Yes, and finally we can see numbers, some, and we use many. Many means muchas. ¿Se acuerda cuando revisamos how much and how many? Yes. Y decíamos que el many era para los countable nouns. Yes. So, vamos un ejemplo con usando numbers, un ejemplo usando some y uno many. Yes. So, vamos con Johnny. Un ejemplo usando numbers, que hay algo usando los números. There are a six. There are.
There are six. No puedo apples. Decir a six porque verás que el a es uno. There are six. Six. Exactamente, eso. Apples. Yes. There are six apples. Thank you. Ariana, usando la palabra some. There are some pencils. Pencils, ajá, very good. There are some pencils. Hay algunos lápices. Yes, Veronica, many. There are many people. There are many people. Yes. Mm-hmm. Excellent. Yes. Recuerden que cuando estamos hablando de there are, acuérdese de que teníamos sustantivos irregulares. Por ejemplo, people. Yes. Entonces, ¿cómo digo que hay algunas ovejas? There are many sheep. Sheep. Excellent. There are some sheep. There are many sheep. Pero no ships. Yes. Acordarse de eso. Okay. So, questions about the derby? It's simple. Okay. In this unit or in this program, we are going to use the vocabulary about animals. Yes. Ese es el vocabulario que vamos a usar en esta unidad para trabajar con lo del derby. Yeah, okay. Many se usa cuando es mucho de algo, cuando hay muchos de algo, ¿no? Pero únicamente con los que podemos contar. Si yo digo que hay mucha agua, entonces, ¿cómo sería? Porque agua no es countable. ¿Cuál se usaba para los uncountables? Some. Yes, pero si digo mucha, es much. Mm. There is much. Pero es muy poco usual usarlo, porque, por ejemplo, si digo que hay mucha leche, por lo general se dice there is a lot of milk. Y si es como un problema, por ejemplo, digamos que está lloviendo mucho, and I say there is too much rain. Too much también es mucho, pero cuando significa un problema de algo. Bueno, ya veremos más adelantito eso. Okay, so this is the vocabulary about animals. Yes, some of them, maybe you know them. En la escuela nos enseñan la mayoría, ¿cierto? Okay, so let's try to practice the pronunciation. So this, the first one is turkey. Turkey. Yes, como el país, ¿no? Entonces, turkey también es Turquía. Entonces, si dice made in Turkey, no es hecho en pavo, sino hecho en Turquía. Se escriben iguales. Yes, turkey. Then we have a hen. Hen, rooster, and chicken. They are different. Son diferentes. Sí, a veces nos enseñan chicken y chicken para nosotros pollo, gallo y todo lo que tenga plumas. Hen means gallina. Rooster is el gallo and chicken is the little chicken. Yes. Chicken también se dicen chick. Sol, sin la en. Chick. Yes. Y es lo mismo, ¿no? Then we have cat. Cat. And this is important, the pronunciation, because the letter A sounds A. Yes, it's cat, no cat. ¿Escucha la diferencia? You say cat con la boca súper abierta. Cat. Cuando yo tenía un profe de fonética, ella decía que era la A de sonrisa. Porque usted tiene que hacer como que sonríe. Cat, cat. No puede decir cat. Porque cat es cortar. Yes, it's different. So we can see the next one is cat, cat. Cow. Yes, cow. So if this is a cow, what is a cowboy? ¿Qué sería un cowboy? ¿El toro? No, cowboy. Cow. ¿Qué es boy?
Vaquero. El hijo de la dos. Vaquero. Yes, ah. Johnny. Cowboy means vaquero. Yes. The next one is a rabbit. Rabbit. Recuerda el sonido del aire, punta de la lengua más atrás de lo normal, ¿no? Rabbit. It's not ra. Rabbit. We have a duck. Duck. It is a dog and this is a duck. 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 Yes. En este caso la U suena a. Duck. This is a duck. Duck. Yes. Then we have a horse. Tiger. Lion. Bear. Bear. Yes, there is some. A veces se confunden con esta, que es ave. This. Yes, os. Entonces, ¿cómo se pronuncia? This is beard, and this is beer. Beard, beer. Yes. Y también cerveza no suena igual. Ese es beer. Ajá, sonido largo, beer. And this is beard, sonido corto. And this is beard. Uh-huh. And beer, cerveza. Ahora, hay palabras que suenan iguales. Por ejemplo, en este caso, beer and beer. ¿Cómo sé cuándo es cerveza y cuándo sé que sos? Fácil, el contexto. Por ejemplo, si yo le digo, would you like a beer? No le voy a preguntar si quiere un oso. Yes, that's it. Would you like a beer? ¿Quieres una cerveza? ¿Te gustaría una cerveza? No le voy a preguntar sobre un oso. Pero si estamos en el bosque, you, look at that, there is a beer. No le voy a decir, mira, hay una cerveza. Entonces, depende del contexto. Yes, hay palabras que sí, suenan idénticas, pero depende de lo que ustedes te hablan. Hay otras palabras, por ejemplo, como sun. Sun means sol, pero sun también es hijo. No se pronuncia son, es sun. Sun and sun. Pero si yo digo, the sun is shining, es el sol está brillando. No voy a decir el hijo está brillando. ¿Sí? Entonces depende del contexto en el que estemos hablando. Yes? So we can see elephant. Elephant. We have PH, PH, suena F, ¿no? Como an elephant, photography, I don't know another one. Yes? But PH always sounds F, F. We have another one here, snake, snake. Remember, no es a snake. You say snake, snake, yes? This is a word, one of my favorite words in English. You say squirrel, squirrel, yes? Is something like that. I don't know how you say squirrel. Algo así. Aquí sonaría vacío. A squirrel. A squirrel. Yes. Si se da cuenta, no suenan las vocales. Squirrel. Yes, squirrel. Fox. Shark, like the song, como la canción, baby shark, that is shark. Frog, butterfly, T en medio de vocales, suena como R suave, butterfly, butterfly. And a giraffe, maybe it's giraffe or giraffe. Yes, okay, so, ¿quién ha visitado el zoológico de Guayabamba? Yes, you, Veronica. So tell me, what are there? ¿Qué hay ahí? Lion. There is a lion, or there are two lions? There are two lions. Yes, what else? There are many cows. Cow. The cow, you say moo? That's... Sí.
¿Qué dice Mu? I went to the zoo the last week and I didn't see any cow. Yo no vi ninguna vaca, fue hace poco. Pero sí había, sí me acuerdo que antes habían conejos y gallinas, pero ya eso casi no hay. Ok, what else? There are many rabbits. Yeah. I'm Jorge. Yeah, okay. Ariana, did you visit the zoo? Ariana, your microphone. Ariana. I can't listen to you. Vamos a hacer algo. Como faltan 5 minutos para que se acabe esta sesión, porque es la versión gratuita de Zoom, voy a cerrar el Zoom y usted se vuelve a conectar al mismo enlace, por favor. Sí, para poder continuar y que no se nos corte. Al mismo enlace en este momento, por favor.